resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticiarios Garza Limón, el 4 de octubre de 2010. Según informes del diario USA Today, el decomiso de armas de contrabando en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado al pasar de 155 en 2009 a 310 en lo que va de este año. Sin embargo, no se ha logrado reducir significativamente el flujo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Chiapas por un caso de intolerancia religiosa denunciado en una comunidad indígena del municipio de Huixtán. La CNDH pide al gobierno chiapaneco garantice a los agraviados la convivencia pacífica, el respeto a su patrimonio y el ejercicio de la libertad de culto. Los fundadores de la empresa WeGrow informaron que intentarán crear la primera cadena de supertiendas de marihuana en régimen de franquicia, con la apertura de 75 establecimientos en los próximos 2 años. Después de 64 años, Estados Unidos se disculpa por ensayar con sífilis en Guatemala en 1946 con los prisioneros y enfermos mentales de esa nación centroamericana. Luego de ganar en 2009 el FIFA World Player y el Balón de Oro que le distinguen como el mejor jugador del mundo, el delantero del Barcelona Messi recibió la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas en la pasada temporada. La película Titanic en tercera dimensión será lanzada en abril de 2012, en la que estarán involucrados los estudios Paramount, Fox y Lightstorm Entertainment. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.